tanto tiempo en el ordenador. Se me está poniendo un dolor de espalda. Iván, cariño. Tú no estás enamorada de mí. Es verdad. A mí me gustaba mucho que hablaran mucho los personajes. Nunca he hecho un personaje que hablara tanto y estoy encantada. Siempre he hecho personajes así como donde reinaban más los silencios, que está muy bien, es muy elocuente, pero por eso me daban ganas de cambiar y hacer algo así un poco diferente y en comedia además, como que alguien se atreva a sacar un poco ese lado quizás menos visto. Además, Manuela es una bestia a la hora de crear diálogos, es muy buena. Yo ya la conocía desde sus cortos en su día. Y eso es una de las cosas que más me conquistaron del guión, la verdad. Que eso, los personajes hablan mucho y hablan muy bien. Y está muy bien escrito, sí. Pues Lucía es una chica que cree en el amor, ingenua, muy emocional, que quiere llevar una vida convencional, hacer una familia, comprar una casa, ir a clases de pilates. Y de pronto se da cuenta que su pareja pues, no tiene los mismos intereses y eso le lleva a tomar un rumbo totalmente inesperado en su vida y a entender que no hay mal que por bien no venga. En mi caso, Iván es un tipo que eso, lleva 3 años con su pareja y a pesar de que todo pueda parecer que está bien, él digamos que tiene otro tipo de intereses, ¿no? No esos a los que aspira el personaje de Pilar. En el caso de Iván es un patoso emocional, no sabe gestionar demasiado bien los pasos que quiere dar sin dañar a lo que tiene a su alrededor, yo creo, y en este caso su pareja, ¿no? Escoge el día menos apropiado para decir lo que menos apetece oír y en la peor situación que puede escoger. Entonces, y además desde un punto como bastante altivo, como desde un sitio bastante, sé que lo que estoy haciendo es lo que se tiene que hacer y lo necesario en este momento. Fatal, fatal, todo mal. Eso es el malo de la película. Pelín manipulador, cete, dirían. Ambos, yo creo, sí, hay historias de amor y de desamor. Lo nuestro es un desencuentro y así arranca la peli. Y después se va dando de todo. Y lo interesante es como que los personajes, donde finaliza la historia de unos personajes, comienza otra. Y a lo mejor sin tener nada que ver, ¿no? Sí, Manuel habla mucho de eso, de la casualidad y la causalidad y la predestinación y las decisiones y están todos esos temas presentes. Y creo que eso... Sí, yo creo que hay partes, sí. ¿Tú crees que está todo escrito o no? ¿En el guión o en la vida? No, en la vida. No sé. Ay, yo creo... Bueno, tengo que dar mi opinión. No sé, no, yo quiero creer en el azar un poquito, igual no todo, pero sí que es verdad que inevitablemente las decisiones que tomemos no tienen sus efectos a la larga y eso está clarísimo y también aparece en la peli. Sí. Yo creo que lo bueno es como que queda un poco abierto para que el espectador haga su propia lectura y que cada uno interprete la película y la vida como le parece. Totalmente. Y eso me parece que está muy logrado. Sí, totalmente, claro. Sí, sí. Y yo creo que hay decisiones y decisiones, pero la verdad es que a veces algo que puede ser insignificante resulta que también tiene importancia, o a mí me gusta pensarlo así. Pues a ver, es un guión que llevaba 8 años ya trabajando, se nota porque Manuela es una obsesiva en el buen sentido de la palabra, ¿no? Es una tipa que lo tiene todo muy claro, entonces lo quiere ejecutar como lo tiene en la cabeza, por eso también es un honor formar parte del reparto que ha interpretado los personajes que tanto tiempo llevaba ella trabajando. Y ha sido un placer y un gustazo, más que nada porque, como te digo, es muy, muy divertido poder trabajar con directores que lo tengan tan claro y que te invitan a jugar de ese modo, ¿no? Y intentar descubrir a los personajes sin cerrarse en banda, porque aunque el guión sí que es verdad que estaba muy bien dialogado, entonces había muchas cosas que no hacía falta tocar para nada, pero si tú hacías según qué propuestas y Manuela lo veía, también estaba muy abierta a poderlo comprar, ¿no? Y hacerlo al final en el rodaje. Sí, estaba muy, muy receptiva a cualquier propuesta interpretativa y luego es una persona tan positiva, tan apasionada de su trabajo, tan buena transmisora de buen rollo y la verdad que ha sido un gusto porque... No siempre tienes la oportunidad y es que te coloca en un... Es como una inyección de,
de buen rollismo y de creatividad, porque al final un buen ambiente de trabajo se pues repercute en todo, ¿no? Pues maravilloso, como dice ella, que cada vez que terminábamos una toma se recorría la calle gritando maravilloso, maravilloso. Y entonces, es una pasada, además de una persona que se da cuenta de las tomas buenas y de las que no también, y que no le importa repetir hasta que queda como a ella quiere, que muchas veces son tonos lo que busca, ¿no? Y hasta que no escucha el tono que quiere, pero da mucha seguridad ver que lo tiene tan claro, como que toma las riendas y que te sabe llevar. Sin ser así demasiado autoritaria, sino un poco a su manera, que al final te pones en sus manos. No, que les va a encantar. Sí, eso seguro, eso seguro. Les va a encantar y van a empatizar con las historias, estoy completamente, vamos, convencido. Y por otro lado, porque es que la peli narra lo que es el amor en la vida, ¿no? El amor a veces es comedia, a veces es drama, a veces es encuentro, a veces desencuentro, a veces funciona, a veces no. A veces hay cosas que pasan que hace que no pueda seguir, es que es la vida. Sí, son pedacitos de cotidianos, de realidad, con los que creo que se van a identificar más de uno. En diferentes generaciones, además, o sea, que para todos los públicos. Historias muy sencillas y bueno, y con temas también ahí profundos, de alguna forma.